La forma más fácil de cargar el sistema continuo comprende llenar los tanques hasta la mitad o hasta la cuarta parte. En este caso lo he llenado hasta la cuarta parte del tanque. Damos una vuelta al conjunto de cartuchos. Utilizamos una jeringa. Voy a introducirlo en el negro. Succionamos para que drene todo el aire que está dentro de la manguera y pueda salir por la jeringa. Una vez que veamos que sale tinta negra en la inyectadora, está completamente cargado. Así lo hacemos sucesivamente con el rojo, el amarillo y el azul. Fácil de hacer. Para el sistema TX, en la TX100, como puedes observar, TX100, vamos a abrir la cajuela. Ya tenemos instalada la lengüeta retén IUT, que hará que la manguera pueda ir y venir sin hacer colisión en la parte interna ni con ninguna de las partes de la parte externa en la región de la colocación de los cartuchos. No comprende de tapa la impresora TX100, de manera de que es mucho más sencillo su instalación. Vamos a buscarla. Aquí está nuestro cartucho ya cargado. Vamos a colocarla haciendo mucha presión. Importante hacer mucha presión de manera de que los chips puedan ser reconocidos con mucha facilidad por la impresora. Puede que se tarde unos 30 segundos, 20 segundos en reconocer dichos cartuchos. Una de las piezas más importantes dentro del kit es la pieza retén UT Fill Prac. Esta pieza, como puedes observar, es una pieza especial que no viene para la TX100, sino que viene para la TX20, TX200 y 400, 5600 y 8300. Esta pieza es colocada en esta posición acá para ilustrar, de manera que la manguera pueda ir de este lado y así poder instalar bien en la TX20, TX200, TX400, 5600, 8300, el conjunto de mangueras, ya que si esta pieza no existe o no es colocada acá, la manguera tropieza y la impresora comete o da una señal de error. Esta pieza es muy importante. Dentro de la publicación coloco la referencia de cómo instalar este tipo de accesorio, muy importante para la instalación de la T20, 5600, 8300, TX200, 400 y 300. Fácil de hacer.